Jaime Salcedo y su esposa Fabiola García son una pareja de mexicanos que desde Guadalajara emprendieron un viaje con destino hacia la Patagonia en Sudamérica, buscando recorrer parte del mundo. Por estos días, estos extranjeros que se sostienen con la venta de cafés y chocolates especiales recorren algunos municipios del oriente antioqueño. Julián Ramírez entonces nos tiene toda la historia. Julián, adelante, lo escuchamos. Cordial saludo, compañeros televidentes. Los saludo hasta ahora desde el parque principal del municipio de Sonsón, a donde han llegado una pareja de mexicanos en una travesía hacia la Patagonia en Argentina. Por estos días, este vehículo algo particular llama la atención de los habitantes de Sonsón. Estamos muy emocionados acá en el municipio de Sonsón con la visita de un carrito antiguo que apareció en el parque. Se trata del vehículo de Jaime y Fabiola, quienes hace más de 2 años emprendieron un viaje con destino a la Patagonia con su proyecto Alas y Raíces. Hasta el momento, son 9 los países que han recorrido sosteniéndose con la venta de café y chocolates especiales. El viaje surgió como un sueño, uno de esos sueños locos que uno tiene en la cabeza y que a veces tiene ganas de cumplir. Y cuando llegó la pandemia, como a todos, nos movió bastante el piso y fue cuando decidimos aventurarnos a empezar este viaje. El recorrido lo empezaron un poco antes de la pandemia. En ese entonces tenían un negocio de desayunos, pero la economía los obligó a cerrar para posteriormente convertir su vehículo en una venta ambulante de legumbres y finalmente un café móvil. Lo que nosotros usamos siempre son productos, cafecito y chocolate de la región. Siempre vamos buscando proyectos interesantes y entonces vendemos un café. Cuando se termina, compramos otro de la zona donde estamos y entonces en el siguiente punto donde nosotros vamos a estar, estamos vendiendo este mismo café. Alrededor de este vehículo y sus ocupantes se reúnen varios curiosos que se acercan para escuchar las historias que traen consigo desde otros lugares del mundo. Una travesía muy larga, una travesía como, digamos, de locos, pero muy buena. Sabrosa, porque yo ya la andé, pues ya la he recorrido. En cuanto la he recorrido en bus, pero muy bueno. Vemos que se está moviendo mucho turismo nacional e internacional en nuestro municipio. Sonsón tiene maravillas para descubrir. De pronto en este momento le estamos apostando al turismo, un turismo sostenible. En esta aventura, en la cual ya han recorrido 9 países, se han encontrado diferentes experiencias, unas positivas, otras no tan positivas. Desde el municipio de Sonsón, informó Julián Ramírez, en Teleantioquia Noticias, La Región se siente.